es el momento o parte de los momentos que se vivieron ayer frente a la Junta Central Electoral, donde jóvenes estuvieron protestando y bueno, básicamente reclaman que se vayan los miembros de la Junta Central Electoral, reclaman situaciones de mayor democracia. Son jóvenes que llegaron convocados por las redes sociales y diferentes plataformas y estuvieron ahí hasta tarde de la noche. De hecho, las imágenes que están recorriendo el mundo y que están hoy en todas las agencias de prensa internacional y en periódicos desde Londres hasta España son imágenes de estos jóvenes. Así que los que están criticando que si esos muchachitos, que si vayan ustedes y protesten. Y tampoco cuestionen a los que informen sobre lo que ellos están haciendo. Súmense toda la gente que quiera protestar, vivir en democracia y en libertad de respetar y de hecho admirar que muchachos jóvenes se interesen en la política. Eso es lo bueno, que los muchachos jóvenes de nuestro país estén interesados. Vengo con ustedes, estoy con Minú Tavares Mirabal, vicepresidenta de Alianza País, para hablar un poco de este proceso. Antes, Minú, con tu anuencia, he formulado varias preguntas a las autoridades de Claro, al equipo de comunicación. Agradezco la rapidísima respuesta que han dado a las preguntas que le ha formulado, la cosa como es, sobre el técnico de esa entidad que, según la Policía Nacional, está en este momento bajo arresto, siendo investigado junto a un coronel por unas conversaciones que revelan al menos un conocimiento de una presunta trama contra el proceso electoral del país. Formalmente lo que me dice Claro es lo siguiente: deseamos informar que el señor Manuel Antonio Regalado Martínez, detenido por la Policía Nacional para fines de investigación del evento asociado a la Junta Central Electoral, es empleado de Claro Dominicana. Según las declaraciones de la Policía Nacional, nuestro empleado es objeto de una investigación supuestamente por tener conocimientos sobre un incidente relacionado con el sistema de voto automatizado. Es preciso esperar los resultados de dicha investigación. En su trayectoria de 9 décadas en República Dominicana, nuestra empresa se ha destacado por ser fiel cumplidora de las leyes y regulaciones vigentes, apegada a un riguroso código de ética. Saludos cordiales de Yerti Valerio, que es la directora de Comunicaciones y Relaciones Corporativas y Sustentabilidad de Claro Dominicana. Así que muchas gracias al equipo de comunicación de Claro. Básicamente lo que está diciendo esta empresa de comunicaciones es, si es nuestro empleado, está siendo investigado, lo que sabemos es lo que ha dicho la policía, vamos a esperar el resultado de las investigaciones y nosotros, ustedes nos conocen, nosotros nos regimos por las leyes y por la ética, básicamente. Colgaré el contenido completo de este escrito en mis redes sociales y les agradezco la disponibilidad de responder a nuestras preguntas. Conversábamos sobre este tema precisamente cuando nos íbamos. ¿Tú crees, Minú, que hubo manos criminales ahí? Que no fue simplemente un incidente de que no cargaran las boletas, sino que tuvo necesariamente que haber una instrucción en el sistema. Bueno, lo que no ocurrió es que pasó solo. Solo no pudo pasar. Solo no pudo pasar. Entonces, nosotros hemos dicho desde el primer momento en Alianza País que hay una responsabilidad de la Junta Central Electoral, ya sea por acción o por omisión. O sea, si sus técnicos participaron, sería por acción de ellos mismos. Y si ocurrió sin que se dieran cuenta, sería por omisión porque ellos aseguraron al país, el presidente de la Junta Central Electoral le aseguró al país que ese era impenetrable, ese sistema. Sí, utilizó esa palabra. Entonces, que era segurísimo, que no había que tener ningún temor hasta el último día. Y cada vez que los partidos les reclamaban cualquier respuesta, había una gran arrogancia para decir o para descalificar los cuestionamientos. Entonces, esa misma Junta Central Electoral que fracasó en la organización de este evento, y también ya sabemos lo que pasó el 6 de octubre, a donde también hubo innumerables denuncias de fraudes de esos o de otros tipos, no lo sabemos todavía,
esa misma Junta Central Electoral a la que esos jóvenes y a la que nuestro partido y a la que una gran cantidad del pueblo dominicano le está pidiendo que renuncie ya, es la que sin dar ninguna explicación, sin decirle al país que se va a hacer una investigación independiente, no por... Por la Procuraduría, por ejemplo, General de la República, que ya se anda ofreciendo, o que desde antes incluso, esa misma Junta es la que sin que medie una explicación al país, convoca también sin preguntar, sin consultar a los partidos, que convoca unas nuevas elecciones para el 15 de marzo. Y uno se pregunta, con esa junta que, o sea, no habría que hablar no ya de la falta de carácter, de la falta de capacidad, sino de la falta de credibilidad que esa junta central tiene hoy, ¿verdad? Y está convocando para hacer algo en menos de cuatro semanas, para hacer algo con garantías que no fue capaz de dar en todo el tiempo que se tomó para organizar el proceso. O sea, ¿consideras que esa junta no es confiable para organizar las próximas elecciones? Yo quiero que alguien me diga, de verdad, como no sea que lo está haciendo, porque tienen otros intereses mayores, como es que se celebre las elecciones o creer que se va a ganar en ellas, aunque no existan las garantías. ¿Quién tiene confianza que esa junta pueda hacer eso en cuatro semanas? O sea, pero señores, fue estrepitoso el fracaso que acaban de tener. Óyeme, mira, hay cosas que se han estado denunciando, como que los delegados en las mesas, que se supone que iban a poder votar, y los suplentes de delegados, y a última hora se cambió la resolución y dijeron que no, entonces, impidiéndole a muchos de esos suplentes de delegados que ejercieran o que hubieran podido ejercer el voto. Pero los delegados no podían votar cuando se abrían las mesas. ¿Y por qué no podían votar? No, ahí no había un problema técnico. Ahí había un problema de falta de capacitación del personal que estaba en las mesas. Que yo lo viví. O sea, yo estaba en un recinto en el cual ese problema lo iban a resolver los técnicos. Le decían, pero ustedes, ustedes fueron entrenados para eso, no sabían poner la tarjeta, o sea que ustedes se percataron de una falta de competencia. Hubo una falta de capacitación evidente de ese personal. Ahora, ¿qué van a hacer? Que ese personal, que son cerca de 9,000 presidentes, más los demás miembros de esa junta, tienen que ser capacitados en otra modalidad, que es la modalidad del voto manual, del voto físico. Si lo van a hacer en cuatro semanas. O sea, ¿cómo se van a transmitir esos resultados? La Junta compró, ya tiene, va a licitar los celulares que se necesitan para hacer esa transmisión y que fueron comprados para el voto manual en las otras mesas que faltaban. O sea, ¿dónde está la garantía de la auditoría que se le va a hacer a esos equipos? ¿Se pueden conseguir tan fácilmente? ¿Se pueden individualizar con una programación que tiene que estar absolutamente garantizado, que no sea hackeada nuevamente? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos todos, empezando por los partidos políticos y empezando también por la ciudadanía. O sea, lo que ha ocurrido en este país es muy grave y su principal responsable es la Junta Central Electoral. O sea, eso no lo podemos perder de vista. O sea, se puede decir que no hay tiempo o que se cree que no hay tiempo para escoger una nueva junta, pero esa junta fue la que fracasó. Esa junta fue la que hizo lo que hizo, en complicidad con otros actores o, como dije antes, por incapacidad. Pero como quiera, su responsabilidad es de esa junta. ¿Una solución pasa porque esos miembros de la Junta sean destituidos o renuncien? Bueno, lo que debieron haber hecho es renunciar de inmediato. Mira, tú que sigues todo, Edith,
tú te que Dios me ayude. Impresionante. O sea, en Panamá, hace unas dos semanas, hubo un preso dominicano que se fugó. Y tuvieron que irse los dos ministros y el director de prisiones. Renunciados, inmediatamente sustituidos. Y como tú comprenderás, es un caso mucho menos grave que suspender en el medio del proceso unas elecciones para escoger las autoridades, tal y como lo manda la Constitución de la República. Y no pasa nada. O sea, y ahora mucha gente quiere venir a decir que se le dé un voto de confianza. O sea, y la verdad es que estamos frente a un a una especie de hecho cumplido, porque ¿qué se va a hacer ahora? Nosotros, Alianza País, prácticamente nos hemos quedado solos junto con la gente de que está reclamando, con los ciudadanos y ciudadanas que están reclamando que esa junta tiene que renunciar. Estamos evidentemente ante una crisis. ¿Cuáles son las salidas para cumplir con estos plazos, Minú? Voy a la pausa. Es una crisis, oye, es una crisis de la democracia, dominicana. Pero por supuesto. O sea, no es una crisis, y yo estoy tratando de que se entienda que de lo que estamos hablando no es de que eso perjudica a Alianza País o perjudica a alguien. Eso perjudica al país, perjudica a la democracia, nos perjudica a todos y todas de manera directa. ¿Cuál es la solución entonces? A ver si Alianza País tiene alguna propuesta. Voy a la pausa, regreso de una vez con Minú Tavares Mirabal.